Hola, hola, yo soy Jess. Por si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido, bienvenida. Y muchas gracias a mis suscriptores por estar aquí conmigo el día de hoy. Hoy les voy a estar mostrando unas compras que realicé en Betterware, Waldo's, Prichos y Bodega Aurrera. Todos son productos para el hogar y me gustaron mucho. En primer lugar, estuve pidiendo otra vez estos clavitos que son para pegarse en la pared. Resisten bastante y así no tienes que perforar nada en tu casa. También estuve pidiendo este dispensador de palillos, me gustó mucho y por 89 pesos no se me hizo caro. Está bastante bonito, así que ahorita les voy a estar mostrando cómo es que funciona. Y pues bueno, esta cafeterita que les estoy mostrando ahorita es de regalo. Esta no la pedí como tal en mi pedido, me la mandaron como regalo. Me gustó mucho, siento que también puede utilizarse para té, no solo para café. Y me gustó mucho por ese motivo, porque tal cual para café no sé si la utilicen. También estuve pidiendo este iluminletrero, me parece que así se dice, pero creí que era un poquito más grande, no leí las medidas, sin embargo me gustó muchísimo cómo se ve ya con todo prendido. Estas son las plaquitas donde vienen las letras, están muy bonitas y muy fáciles de separarse, son bastantes, que es lo que me gustó también. Ya ven que apenas compré uno en color negro en Shein, pero ahorita me estuve pidiendo este y me gustó mucho, utiliza pilas y no es nada difícil ponerle las letras. Decidí ponerle esta frase porque sentía que le hacía falta un letrerito que dijera esto en mi casita. Me gusta mucho decirlo porque es verdad. Así que bueno, así lo estoy colocando ahorita en mi casa. Quiero que vean cómo se ve prendido, se ve hermoso. De verdad que está súper, súper padre. Me gustó mucho. Y pues bueno, yo creo que de todo lo que compré fue lo que más me gustó. Ya lo estarán viendo en la decoración de la casa. Todas las demás letritas las guardé en la bolsita en que venían. Otra cosa que ya tenía muchas ganas de comprar honestamente son estos tóperes que son para meter a congelar carne y también para descongelarla, ya que trae estas charolitas en la parte de adentro en donde tú las colocas de manera en que se pueda escurrir la carne. De hecho, ahorita les voy a mostrar que tienen unos puntitos, que eso es lo que les da nivel para que a la hora de ponerla a escurrir, bueno, no esté tocando lo que haya escurrido. Me gustaron mucho, honestamente, apenas las voy a estar utilizando. Yo sé que me van a servir porque los tóperes de Betterware me gustan muchísimo, además de que todos son libres de BPA. De verdad, me gustaron bastante estos topercitos. Compré dos porque de verdad que yo creí que era uno, o sea, tal cual el paquetito era de uno, un topercito, pero vienen dos. Dos niveles de topercito para que los puedas unir. Solo viene una tapita, pero aún así me gustaron bastante. De verdad que me gustaron mucho estos topercitos. Miren cómo se ven juntitos. De verdad que ya los quiero colocar en el congelador, porque ya ven que yo guardo la carne en la charolita en la que viene. Así que yo siento que se va a ver mucho mejor con estos toppers. Esta compra también ya la quería desde hace ya un tiempo. Y es que ven que les he comentado que siempre tengo una botella de agua ahí en la parte de la alacena, preparada para cuando me dé sed. Y yo ya quería una de estas jarritas. Miren qué bonita se ve con el vasito arriba. Lo malo es que la compré en Avon y me salió en más de 100 pesos. Y el día de ayer la estuve viendo en Waldo's en 49 pesos. Pero pues bueno, este también lo estuve pidiendo en Betterware. Este es un adherible en color fresno o tipo fresno. Me gustó mucho ya que se parece mucho al tono de mi mueble y lo vamos a estar utilizando en el siguiente video. Aquí les muestro cómo funciona el dispensador de palillos, funciona muy bien, me gustó bastante. Después de lavar los tóperes me fui a Waldo's porque la verdad eso de que compré la jarra súper cara me dio muchas ganas de ir a Waldo's a comprar muchas cositas bonitas. Entre esas una velita que me encontré ahí súper preciosa en $69.99. Vi otras velitas blancas en un precio más bajo pero me convenció 100% esa vela, así que me la estuve trayendo porque además olía delicioso, así que me la traje para la casa.
También estuve revisando algunos marquitos, algunos cuadritos, portarretratos, porque saben que necesito poner más fotos. Siento que necesito más fotos en la casa, siento que no hay muchas, así que ahorita les muestro los que estuve comprando. De las otras tiendas ya no les pude grabar, pero ahorita les muestro los productos. Y comenzando con ellos es este portarretratos que dice Family. Está súper bonito, ya estaba esperando a que estuviera otra vez en Prichos porque ya no había tenido la suerte de encontrarlo. Ya lo había visto anteriormente, pero no lo compraba, y ahorita sí ya lo encontré y decidí comprarlo. Yo compré el año pasado este, de hecho venía en tono rojito, el corazón, fue en la fecha de San Valentín, de hecho, pero ya no quiero el color plata, lo estuve pintando así porque en ese entonces sí me gustaba, así que lo voy a estar cambiando por blanco y mientras tanto voy a quedarme con este marquito. También estuve comprando otro portarretratos, pero este es de Waldo's. Me gusta mucho por los detalles que tiene en la parte de la orillita. Viene muy bonito con ese relieve. Así que bueno, este también me lo traje. Ese me costó 40 pesos. El otro, el de Family, ya saben que todo lo de Prichos cuesta 20. Y este otro portarretratos también me gustó mucho por igualmente ese detalle en la parte del marquito. Y este igual me costó 40 pesos. Está muy padre, está muy bonito. Y oigan, esto que me encontré en Prichos me súper encantó, y es esta tablita para cortar. Viene con un salerito, me gustó muchísimo porque está muy bonita, está gruesa, viene bastante bien, y por 20 pesos me gustó bastante. Este salero también viene súper bonito, viene incluso con su taponcito de plástico en la parte de abajo. Me compré esta cuadrada y la otra que es hexagonal. Esta de incluso esta cuadradita viene súper gruesa, no viene nada delgada. Me gustaron mucho para decorar, no para cortar verdura, de verdad que me gustaron mucho. Y así la parejita de saleritos me gustaron aún más, en madera se me hicieron súper bonitos, y pues bueno, ya los estarán viendo más adelante. A este le falta un poquito lijarlo, pero pues ya lo puedo hacer yo, no pasa nada. También estuve comprando estas palitas porque me gustaron mucho cuando las vi, y pues hacen juego con el otro producto que ahorita les voy a estar mostrando. Tienen este detallito de las franjitas cafecitas y la verdad es que me gustaron bastante. Las pienso utilizar mucho porque ya no quiero utilizar productos de plástico, prefiero estos de madera, se ven más bonitos y siento que duran más. Y miren, este está súper padre y viene igual con el detalle de las cucharas. Estos son de Bodega Aurrerá, estos no son de Prichos, pero no me costaron caros. Las cucharitas me costaron 30 pesos y el otro me costó 69 pesos. También en Bodega Aurrerá encontré estos frascos, estaban en muy buen precio, en 99 pesos. Yo he visto que los están comprando mucho y yo ya los había visto desde hace bastante, pero estaban más caros, así que aproveché que ahorita bajaron de precio y me los estuve trayendo. Solo traje dos, quería los otros tamaños, hay mediano y un poco más pequeño, pero no tuve suerte, solamente encontré estos que son los más grandes. Así que bueno, esperemos que más adelante pueda encontrar los otros tamaños para hacer un juego más amplio. También estuve comprando esta macetita, esta es de Waldo's. Me gusta mucho por el diseño que tiene en la parte de afuera. Aquí ya les estoy mostrando la velita que compré en Waldo's. Esta me costó 69 pesos, huele delicioso, me encantó la tapita en metal color negro y me gustó mucho la etiqueta que tiene en la parte de enfrente, así que no se me hizo cara y me la traje. Ya tenía muchas ganas de comprarme otra velita que oliera muy padre. Miren qué bonita se ve simplemente sobre esa tablita de madera, me encantó. Esas fueron todas las compras que estuve realizando, amigas. Espero que les hayan gustado mucho. Y amigas, les quiero compartir algo que me tiene muy contenta, muy emocionada, y es el hecho de que vamos a estar transformando nuevamente la cocina. Y es que honestamente me siento un poquito frustrada, ya que no me siento muy cómoda dentro de la cocina, siento que no es muy funcional, así que vendí la estufa porque no la utilizaba, amigas. La vendí por el hecho de que mandé a hacer una cocina y obviamente que como no hay suficiente presupuesto, había que vender lo que no se utiliza para mejorar la cocina. Así que también voy a vender la alacena grande. Ahorita tengo que ver cómo voy a acomodar todo porque apenas se la llevaron. Voy a acomodar todo a modo de que pueda cocinar mientras están los muebles que pedí y que vamos a estar colocando ahora en la cocina. Espero que me acompañen para esta transformación. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Se los quería compartir. Nos vemos en el siguiente video. Las quiero. Bye.